Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Cestovanie 2. Bruno, tu quieres un sombrero caro? Necesitas dinero? Bruno, ty chceš drahý klokbuk? Potrebuješ peniaze? Bruno quiere comprar un sombrero. Bruno chce kúpiť klobúk. Señor, usted quiere comprar un sandwich? Necesita dinero? Pane, chcete kúpiť sandwich? Potrebujete peniaze? El dinero, peniaze. Yo necesito un taxi, por favor. Potrebujem taxík, prosím. El taxi. Potrebujem auto. Yo necesito un carro. Un carro. Disculpe, señora, necesito ayuda. ¿Dónde está el aeropuerto? Prepáčte, pani, potrebujem pomoc. Kde je letisko? Ella necesita agua, por favor. Ona potrebuje vodu. Vodu. Por favor. Potrebujem pomoc, prosím. Yo necesito ayuda. Por favor. I. Hans necesita ayuda. Él está muy mal y cansado. Hans. To je nemecké meno. Jano potrebuje pomoc, je na tom veľmi zle a je unavený. Hans no está bien. Jano na tom nie je dobre. Yo necesito ayuda, por favor. Potrebujem pomoc. Prosím. Necesita un taxi, señor? Potrebujete taxík, pane? José, necesitas un taxi. José, necesitas un taxi. To je zrobiť ako otázka. Aspoň podľa intonácie. José, necesitas un taxi. Možná, že mohli byť tie otázniky iba odtadialto, potadialto. Potrebuje auto. El necesita un carro. Un carro. Necesitas dinero, Antonio? Potrebuješ peniaze, Antonio, Anton? Él necesita un carro. Potrebuje auto. Tú necesitas pan y leche. Potrebuješ chlieb a mlieko. Tú necesitas pan y leche. Potrebuješ chlieb a mlieko. A sme na konci.